Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Víctor había venido? ¿Dónde está? ¿Tiene? Estamos, por favor. Lista como tal no, porque nos queda una activación y nosotros, como hábito, siempre que jugamos en casa y hacemos una activación por la mañana, esperamos por si pudiera pasar algo durante la noche o una misma activación. Entonces, no. En cuanto a la gente disponible, el único de los lesionados que podíamos recuperar, o los únicos, serían a lo mejor Sergio y Okai. Lo vamos a esperar a mañana a decidir el resto, Hugo, Juan, ahora mismo hablo así de memoria, evidentemente no llegan. Sí, tiene todas las opciones porque al final no viene de estar parado, viene de estar entrenando bien y además jugando bastantes partidos en pretemporada, con lo cual a nivel de condición física está disponible. Otro día decías que necesitabas. Otro día decías que necesitabas un medio centro defensivo. No sé si Pape reúne esas condiciones que pedías o si ainda esperas que llegue algo más. Bueno, es un medio que no es específicamente defensivo, pero es verdad que nos aporta físico en el medio campo. Sigue teniendo buena distribución, es un hombre pues es muy activo, generoso, es de los que podría perfectamente tener, tiene mucho recorrido, pero también sabe que una de las funciones que posiblemente, sobre todo hasta que se recupere plenamente Okai, una de las funciones que va a tener que hacer es más dar un sustento ahí en el centro del campo. Y por físico y por forma de jugar nos lo puede dar perfectamente. También falaches las posibilidades que necesitabas jugadores de banda. ¿Sigues esperando, imagino? Bueno, al final nos pasa a todos los equipos. Todos sabemos que muchas veces inicia la liga no a nosotros, a la mayoría de los equipos siempre llega alguien. Bueno, pues lógicamente el club está abierto a la posibilidad de que sea una buena opción, pues se incorpore a alguien, pero ya no hay en cualquier otra posición. Pero bueno, por lo pronto vamos a darle valor a los que tenemos, que son los que van a iniciar y con los que confiamos plenamente. ¿Y tienes ya más o menos el equipo que esperabas antes de la pretemporada o no? Bueno, sí. Lógicamente algo condicionado porque hay algunos jugadores importantes que están o han estado lesionados. Pero bueno, el equipo se acerca a lo que todos queremos, sí. También se acerca a ese nivel el Toro Fernández, que antes de irse a Uruguay había reconocido que no estaba del todo bien físicamente cuando había llegado, que lo habéis puesto a punto, pero se perdió muchísimos amistosos y muchísimos entrenamientos pues con esos trámites que tuvo que hacer en Uruguay. Sí, pero bueno, es lógicamente eran trámites muy importantes. Primero, lo más importante es la vida personal de cada uno y tenía que arreglarlos. Y bueno, lo sabíamos que ese problema lo íbamos a tener y bueno, pues se tuvo que ir prácticamente, habrá estado una semana fuera, pero afortunadamente hasta aquí. No nos ha venido bien el que se fuese, porque es verdad que en todos los niveles empezaba a estar ya muy bien y ese paro no nos ha venido bien, pero bueno, ya ha entrenado bien toda la semana, no está lógicamente en su nivel, pero está en condiciones de disputar sin ningún problema. Otra cosa es que nos pueda dar los 90 minutos o que nos pueda dar 60, no lo sabemos, pero bueno, en condiciones de jugar sí que está. Hola, mister. Buenas tardes. Le pregunto porque ayer habló Ernesto Valverde en su primera rueda de prensa de la temporada al respecto sobre este tema. ¿Le parece que una competición seria se puede permitir, entre comillas, el lujo de que siga el mercado abierto cuando la competición arranca esta tarde-noche, que la competición ya esté en marcha? ¿A usted qué le parece? Bueno, pero es un tema que deberían hablar todos los clubes. Sí que parecería lo lógico que cuando la liga empieza que ya no hubiese mercado. Eso sería, yo creo que sería lo lógico, pero históricamente ha sido así. Este año incluso hay, creo que hasta 3 jornadas dentro, normalmente había 2, pero es un tema que los deben hablar lógicamente los clubes. Al final los entrenadores podemos dar nuestra opinión y parece hasta lo lógico que cuando la competición empieza que los equipos ya no tengan, sobre todo porque puedes perder gente. El que pueda entrar alguien, un jugador, pero eso durante el año lo tienes. Un jugador que esté sin contrato en un equipo lo tienes durante todo el año. Pero el que te puedan quitar o tú puedas quitar
a un equipo tras tocar en la plantilla con los pocos días ya que te puede quedar para reaccionar en el mercado, lo lógico sería que no fuera así. Pero yo no creo que es un tema de seriedad. Yo creo que la liga, en general, tenemos una liga muy, muy profesional y muy seria. Pero es un tema de toda la vida. Es juntarse y decidir si se quiere seguir así o si se decide que cuando se inicie la competición se pare el mercado. ¿Qué te parece ese indulto que estaba reclamando el presidente de la federación y que podría afectar además a este partido porque estaba Carvajal sancionado? Creo que a ti no te afectaría, no sé, corrígeme si no es así, digo por la sanción. Sí, me afecta a mí, pero bueno, a mí no me lo van a dar. O sea, me parece menos serio eso. Eso sí que me parece grave. Lo otro es un tema de que se reúnan todos los clubes y lo hablen y demás, pero esto sí que me parece grave. Al final uno está preparando un partido, en el caso del Madrid, con Carvajal. Su entrenador lo puede estar preparando con o sin él. Y yo lo puedo estar preparando en contra de él, lógicamente pensando en si está o no está. Pero no es lógico que hoy empieza la Liga y que aún esté en el aire si hay determinados jugadores que pueden participar o no. Me parece poco serio. Imaginemos, Carvajal es un jugador muy importante, pero tiene un cambio fácil y lógico para todos. Todos pensamos que si no juega Carvajal, ¿quién juega? Pero imaginemos un jugador de estos determinantes, un Messi, un jugador de esos, un Hazard, un jugador de esos determinante, y que incluso a veces condiciona a cambiar un equipo en mil cosas. Tú preparas un partido condicionado por determinadas ausencias y de repente el día de partido te cambian todo. Nosotros incluso lo que es el vídeo del Madrid no lo cerramos pensando en la posibilidad de que pueda estar. Si no está Carvajal, quitaremos alguna imagen de Carvajal. Que está, meteremos alguna imagen de Carvajal. Pero eso sí que me parece poco serio. Han tenido 2 meses desde que se acabó la Liga para haberse juntado, haber dicho no hay indulto, sí hay indulto y ya está. Pero el día de empezar la Liga, que estemos así sin saber determinados jugadores, creo que no beneficia a nadie. Como chega o Celta a esta primeira xornada ante todo un Real Madrid? Non sei se lle das aínda voltas á alineación, se tes claro o 11. No, yo lo tengo claro. Lógicamente, sempre digo que nunca lo anticipo, ¿no? Pero yo lo tengo claro. Si me hubieran preguntado a lo mejor el domingo o el lunes, hubiera dicho que no, porque siempre digo, y es verdad, que me gusta ver los entrenamientos, me gusta dejar una puerta abierta a que los jugadores sepan que todo se puede cambiar. Pero, lógicamente, a vísperas del partido yo ya tengo claro, salvo que mañana, lo que he dicho antes en la activación, hubiese algún problema, que espero que no, el equipo lo tengo claro. Y llegamos bien, con independencia de que la pretemporada al principio los resultados gustaron más y los últimos partidos gustarán menos, pero yo creo que el equipo llega bien. Es cierto que nos ha condicionado lesiones de gente importante, pero ahora más o menos el equipo nos falta todavía, pero llegamos en condiciones de competir. Estoy convencido de que el equipo va a dar la cara desde el minuto 1 mañana. Mister, ¿se fía usted de esa teórica temporada, pretemporada irregular del Real Madrid? Digo lo mismo de nosotros. La pretemporada está para lo que está, para ponerse en forma, para intentar lógicamente ganar, porque todos queremos ganar, pero también hay que mirar el nivel de los rivales con que se enfrenta el Real Madrid en una pretemporada. No juega contra ningún equipo de estos de meter 0-8 o 0-10, que queda muy bonito en la estadística, pero que es una mentira. Al final ha jugado torneos importantes contra equipos de máximo nivel y, lógicamente, por el camino su entrenador, y se ha visto, ha ido haciendo pruebas de sistemas, de jugadores. Yo creo que, entre comillas, hay que darle poca importancia a los resultados del Real Madrid. Creo que, como dijo su propio entrenador, tiene un gran equipo, un equipazo, y que cuando llegue el momento, la verdad, que es mañana, y durante toda la temporada van a estar en condiciones de optar a todos los títulos que va a disputar. ¿Dónde pensas que puede estar un poco a clave de este partido? Porque los dos equipos están como empezando, ainda no están rodados. ¿Dónde pensas que o Celta ya puede hacer daño? Normalmente, pese a tantas importancias se da, lógicamente, el control del juego. Normalmente contra los equipos grandes los partidos se deciden en quién esté mejor en las áreas, y hablo en las dos. Me refiero que el Madrid es un equipo que te obliga a defender muy bien porque te genera, inevitablemente te genera cosas, y luego, lógicamente, tú también tienes que proponer mucho. Entonces creo que al final, como suele ser normal, ya con independencia de que haya más control o menos del juego por parte de unos equipos, nosotros no vamos a renunciar a tener el control del juego. Pero el Real Madrid lo ha demostrado mil veces. Si controla el juego es peligroso, pero si no tiene el balón o incluso no tiene el control del juego, corre bien y es igual de peligroso. Al final se va a reducir, creo yo, todo por encima del control del juego, ya digo, a la definición en ambas áreas. El equipo que esté mejor en las dos áreas estará más cerca de llevarse el partido.
Mañana es un día importante para la Liga, entre otras cosas porque debuta un futbolista importante, era uno de los galácticos de Florentino Pérez. ¿Tiene algo especial preparado mañana para Eden Hazard, si como parece indicar juega? No. Tenemos algo preparado contra el Real Madrid. Hazard es muy importante, lógicamente es un grandísimo futbolista y ojalá vengan muchos más de ese nivel porque da nivel a nuestra Liga, pero no, especialmente no, lo tenemos lógicamente estudiado, pero como a cualquier otro jugador. El Real Madrid se ha gastado 300 millones de euros este verano. ¿Ves al Real Madrid actual 300 millones de euros superior a lo que era de la pasada campaña? ¿Y consideras justo pues, que al final este reparto televisivo que hay tan diferente entre los equipos de primera división o lo que puede suceder en la Premier League, pues provoque pues, este tipo de diferencias entre distintos equipos que pueden gastar tanto dinero u otros que, como el Celta, que tienen que ajustarse mucho más? No tengo, lógicamente, sé algo de lo que es el reparto televisivo, pero tampoco estoy encima. Creo que con los años hemos ido consiguiendo un poco igualar, pero evidentemente sigue habiendo mucha diferencia. Pero bueno, está así y es lo que hay. En cuanto al gasto, tampoco sé si se ha gastado ese dinero, pues evidentemente tienen ese potencial y el Real Madrid solo puede firmar grandes jugadores. El Real Madrid está obligado desde el minuto uno por su historia, por su afición y por el propio club a firmar grandes jugadores porque tiene que optar a todos los títulos. Es una obligación en ese club, en ese sentido. ¿Que tiene mejor o peor equipo que otros años? No soy yo la persona idónea para decirlo y lógicamente creo que como todos, al final de temporada es cuando se puede hacer el balance de un año. Empezar antes de la Liga por una pretemporada que no ha sido buena a nivel resultado a sacar conclusiones me parece precipitado. Creo que hay que darle, como a todos los proyectos, creo que hay un margen y no seré yo, lógicamente, el que haga ese balance al final de temporada de ellos, pero creo que todos en general y ellos mismos lo harán cuando tengan que hacerlo y lo lógico es cuando ya la competición esté, si no acabada, cerca de acabar. Leía una estadística esta semana que decía que ganaras todos los partidos en los que estiveches sancionado. Ah, sí, pues fantástico. Si es así, ya digo yo que bajo y le digo algo más al árbitro, a ver si me meten más. O sea que no lo sabía, pero sí que es cierto, ahora que lo pienso, he estado poco porque ni soy de protestar mucho, ni estuve aquí en el campo del Celta, estuve una vez sancionado, ganamos 0-1, me acuerdo perfectamente, sí que es verdad. Bueno, pues ojalá siga así, no me importaría más mínimo. En ese sentido estoy tranquilo. Sé que quien está en el banquillo piensa igual que yo, es mi prolongación en todos los sentidos y en ese sentido ya digo, si estuviese igual de tranquilo en otro estaría mejor, pero a nivel de lo que David Generelo va a aportar en el banquillo estoy absolutamente tranquilo. Tienes varias bajas por lesión, hay algunos jugadores con los que parece que tienes un poco más complicado contar porque están declarados transferibles. Posiblemente tengas que completar la convocatoria con algunos jugadores del Celta B, ¿los ves preparado para poder estar en esta convocatoria y debutar mañana en primera? Sí, además creo que han demostrado, primero porque me gusta llevar a los mejores a las pretemporadas, a los chicos jóvenes, y en este caso es que además han rendido muy bien. Luego es cierto que además estamos condicionados a que no podemos completar 18 con jugadores profesionales, con lo cual alguno va a venir, pero estoy muy tranquilo. También es otra de esas cosas en las que bueno, me gusta tener a los profesionales porque implica que no hay lesiones, pero desde el punto de vista de los jugadores, si mañana sale ya sea Iker, ya sea Bermejo, cualquier jugador de los que pueda salir del filial, estoy tranquilo porque estoy muy contento, rinden a muy buen nivel y solo el número que llevan la espalda demuestra que son del filial, porque a nivel de prestaciones están siendo jugadores del mismo nivel casi que el resto. En cuanto al rival, en cuanto al Real Madrid, parece que puede jugar con un sistema de tres centrales. No sé cómo afecta esto al equipo y si incluso usted podría haber pensado en una variable, si eso ocurre, si juega con ese sistema de tres centrales. Hemos trabajado sobre las opciones que han manejado ellos en pretemporadas, del 4-4-2, el 4-3-3, con tres atrás. Hemos trabajado, lógicamente, sobre todo, porque como es la pretemporada, ha habido probaturas, algunas cosas le salieron bien, otras no tanto. Es verdad que ahora me dices yo sí que creo que sé cómo van a jugar, aunque no lo voy a decir, pero sí que creo que el sistema que van a utilizar, pero es verdad que no estoy plenamente seguro, porque al final no es tercera jornada de liga, no es cuarta, no les has visto ya compitiendo. Hemos visto una pretemporada
creo o intuyo por dónde van a ir, pero sí que hemos trabajado cualquiera de las situaciones. Y nosotros ya, con independencia de que podamos variar algo, vamos a intentar ser nosotros mismos. Y desde lo que somos, más que nada porque es donde tenemos más potencial, intentar hacerle daño con independencia de que nos jueguen con tres atrás, con tres en el medio o que jueguen 4-4-2. Eso lo tenemos, yo creo que bien estudiado y bien entrenado. Fran, ¿te preocupa que el partido sea de ida y vuelta, de continuos golpes? No nos conviene, no nos conviene. Al final, cuando nosotros nos interesa, pero no hoy, no, o sea, no mañana. En general, en la liga, no queremos jugar ese tipo de cosas. Una de las cosas que siempre dije cuando llegué aquí era que quería un equipo más ordenado y equilibrado, y eso no casa bien con un partido loco. Pero antes un poco lo dije, ¿no? El Madrid es un equipo que te puede hacer mucho daño con el control del balón, pero también te puede hacer mucho daño corriendo. Entonces, tan importante será el controlar el juego como el quedar bien posicionados por detrás del balón, porque tienen jugadores para salir muy rápido en transición. Pero desde luego un partido loco, aunque pueda gustarle mucho a la gente, creo que no nos interesa. Hola, Fran. Dos cosas. Una, hablabas un poco del sistema del Madrid. ¿El tuyo lo tienes claro? Quiero decir, probaste el otro día el rombo en el centro del campo. No sé si vas a hacer esa apuesta o tienes planteado otra cuestión. Y por otro lado, de mercado, hablabas un poco del jugador de banda. ¿Nolito es el perfil que buscas? ¿Nolito es ese tipo de jugador que buscas? Gracias. Respecto a eso, digo un poco un tópico, ¿no? Que es... Como no tengo los jugadores que tengo y sobre esos son los que me centro, el que pueda venir él u otro futbolista no depende de mí, y lógicamente, pero lógicamente si hay alguna opción, como dije antes, buena de mercado, el club estará atento. Respecto al sistema sí que tengo claro cómo voy a jugar, sí que lo tengo claro. Otra cosa es que poco como la alineación no lo diga, pero sí, claro, igual que sé el 11 ahora mismo, sí que tengo claro cómo vamos a jugar. ¿Está? Vale. Gracias.